PEGI 18. En serio estamos hablando de esto. Gracias por reconducir Stream Elements y nos vamos a poner con la mandanguita ya. Y antes de las noticias, quería haber hecho debate, pero como estamos hablando de Unamuno y de Faulkner, pues al final no hemos podido hablar de lo que tenía preparado. Voy a cerrar las jamelgas, que me dais miedo. Y hemos estado aquí haciendo el canelo con la graduación, ¿vale? Que no, esto no es la movida. Y quería haber compartido con vosotros y hacer un pequeño debate. Además, si está Methodologic por ahí, le va a resultar también que él de todo esto pilota mucho. Y molaría que estuviese Víctor, pero bueno, tenemos a Mark, no sé si sigue por ahí, por todo el tema de... Tengo aquí un hilo y me estoy rayando toda la... Mira, ¿lo veis? Pero no es flequillo, es un hilo que me ha salido aquí y me está... Bueno, pues eso. Y el tema de desarrollos, de licencias y de cosas. Como hablamos ayer de que hay un juego... Hablamos ayer que hay un juego que ha cogido animaciones que tiene el del ring. Resulta que compró de una animación de una biblioteca, bla, 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 bla. Pues fijaros, las flechas para indicarte el camino y otros 8 cosas de videojuegos que no sabías que estaban patentadas. Desde el sistema Nemesis de Sombras de Mordor hasta la rueda de diálogo, existen patentes muy sorprendentes en los videojuegos. Cuidado, que luego hay gente que se lo funa. Por ejemplo, Nintendo. En fin, bueno, cositas, vamos para abajo. El sistema Nemesis, no sé si os acordáis de Sombras de Mordor y tal, el juego que expandía el universo de Señor de los Anillos, que está muy bien, chungo de cojones, y básicamente el sistema Nemesis consistía en que el que te ha matado, igual que tú subes de nivel cuando matas, pues este también, y te revienta la vida. Bueno, pues fijaros, el 3 de febrero de 2021, la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos estableció que la protección de este sistema entraría en vigor el 23 de febrero, dándole a Warner Bros. La opción de mantener la patente hasta 2035, siempre que se mantengan al día con sus tarifas necesarias. ¿Vale? Otros desarrolladores podrían crear sistemas parecidos, nunca podrán recrear Nemesis, ahora propiedad de la compañía tras varios años. Luego están los, ¿vale? Lo de las fórmulas, y igual que está Coca-Cola y Pepsi, pues igual, algo así, ¿no? El nombre de la patente es Personajes de Némesis, Fuerzas de Némesis, Venganzas Sociales y Seguidores en Juegos de Ordenador. Esto podría ser el leitmotiv de la vida de mi suegra. Personajes de Némesis, Fuerzas de Némesis y Venganzas Sociales. Pero no, ¿eh? Bueno, las flechas direccionales, ¿eh? Si tienes algo que conocimiento sobre la historia de videojuegos, por ejemplo, sobre todo los mundos de Sandbox, por ejemplo, también tienen los Monkey Ball, que también la tienen y tal. Una flecha verde en 3D que señala la dirección de destino que tenga que hacer el conductor por las calles de la ciudad. Bueno, Sega presentó una patente para esta función de flecha direccionales en el 98, que expiró en el 2018, ¿vale? Demandó a Electronic Arts en 2003, perdón, por The Simpsons Road Rage, donde la mano de Homer sustituía a la flecha verde que se utilizaba de manera muy similar. Ella lo arregló de manera extrajudicial, pero es un buen ejemplo de por qué hay que tomar las patentes más en serio de lo que pueda parecer. Fijaros que no es la flecha verde, pero de hecho, Road Rage, bueno, es Crazy Taxi. Bla, bla, bla. La aparición de los Pokémon. ¡Guau! ¡Wow! Más cosita, ¿verdad? Nintendo, paso de los años, una patente que hablaba de una máquina y un método de juego para mostrar Pokémon en relación al tiempo. Una forma en la que determinados Pokémon aparecieran en distintas zonas del mapa en función de la hora de juego. Algo que se ha utilizado en la franquicia de manera más o menos habitual en diferentes entregas. Por ejemplo, Zelda Ocarina of Time, sabéis que en el Hyrule Field por la noche aparecen los Stalfos. Pero, aparte de Nintendo, y es otro tema, pero aparte no hay problema, pero... El reloj interno del juego determina que muestren los Pokémon nuevos, teniendo que tener en cuenta la probabilidad de que aparezcan en esa zona. La cruceta, desde los tiempos de Game & Watch. El diseño del de pato de la cruceta llevado a cabo Nintendo en los años 80 fue tan exitoso que continuó viéndose las consolas de sobremesa y portátiles de la compañía a lo largo de los años. La gran N se ocupó de patentar la marca comercial. Finalmente expiró en el 2005, pero de haber seguido la activa podría haber influido en el diseño de los mandos de otros fabricantes de consolas como PlayStation y Xbox. Recordad que PlayStation lo solucionó haciendo 4 cursores, que en el fondo es uno, o Sega con una ruleta con la cruceta dentro. Y luego ya, por ejemplo, fijaros cómo se han adaptado mandos que ya la tienen, ¿vale? Como el de Xbox One, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por dónde me he quedado? Voy a leeros, que no sé si os interesa esto, ¿eh?
Lo que ahora hay que mucha oferta que son actrices profesionales. Estás hablando de. Pero bueno. Mark está en la ducha fijo, dice Forolinus. Yo voy a abrir un canal. Yo me voy a abrir un canal. Voy a hablar de juegos retro. Empezaré por juegos poco reseñados, como Super Mario World, Metroid y alguna Hidden Jewel como Demon Crest. Ahora quiero saber más, cuéntanos ahora, Betagarci. Justo las dos que me sé yo, dice Miguel. Patentes, patent pending. Hostia. Y Mardema, sí. El sistema Nemesis me parece fatal. Eso es por la suegra. Hay muchos juegos, especialmente de entorno indie, en los que veréis muchas animaciones comunes. Y es que Adobe proporciona con Mixamo, dice Methodologic. ¿Ves? Sabía yo que Methodologic esto iba a entrar aquí a cuellaco. Dice Methodologic. Es que Adobe proporciona con Mixamo un set en el que hay animaciones predefinidas para todo. Podemos retocarlas. Es una ventaja, pero a costa de ver en un juego y otra la misma manera de abrir puertas, correr, etcétera. Es que ayer vimos una noticia, Speedy, en la cual hablaba que un juego, que no recuerdo cuál, que de hecho el juego es un el del Ring Chetuno, que hay animaciones 1-1. Y la gente de ese juego dice que es que compró en Epic, compró una biblioteca de animaciones y resulta que era la misma que el del Ring, ¿no? Pero esto ha ocurrido siempre, ¿eh? Esto ha ocurrido siempre. Se puede patentar el sistema de. Who Watch the Watcher, ¿eh? Ahí lo dejo, Belkoz. Who Watch the Watcher. Belkoz siempre sembrando el mal. El único némesis bueno es Bruno. El único némesis bueno es el de Resident Evil 3. Excelentísima persona, ¿eh? Lo de las flechas ya salían en juegos de coche, rally sobre todo, pero no eran flechas, claro, se refiere en 3D, ¿vale? Eran flechas sobre todo de curvas, ¿vale? Pero no van girando contigo, indicando como una brújula, digamos, en Mangouras. Los juegos de rally, de hecho, en muchos casos eran como señales, el dibujo de una señal con el dibujo de una curva, pep, 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 y se borraba, pep, 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 y se borraba. Pepe, pepe, cuando llegabas y la hacías, se borraba. Esto no, esto la tienes arriba como una especie de brújula que en vez del norte te marca el objetivo, ¿vale? Pero recuerda que no es lo que decíamos, no es quien lo inventa, es quien lo patenta. Por ejemplo, aquí en mi pueblo hay uno que ha patentado las gachas de bote. Y lo que ha hecho ha sido coger cómo se trabajan las gachas en las gachas manchegas en los restaurantes, pero a nadie se le había ocurrido patentarlo y meter esa masa en un botecito para luego tú añadir el agua, mirar los meneos con calor y tener las gachas. Y el tío ha patentado una cosa que se lleva haciendo así como 6.000 años, ¿eh? Porque es lo que tiene el manchego más viejo. Y sigue vivo. Solo sí porque el que persigue allí les poco un poco de saborío. World Champion ya traía flecha indicativa, pero en 3D y en todo momento me anguras, o cuando llegas a una curva que te dice tiki tiki tiki, y cuando llegas a la curva esa se va enderezando, o es una señal. Es que son cosas distintas, Mangouras. Voy a patentar la palabra metaquilatro y me forro, ¿eh? Prefiero la voz del que persigue a Jill que la de Bruno, pobrecito mío. ¿Y qué hace Sony que no patenta Call of Duty en PlayStation? ¿Eh? Da ideas. Machinet, bienvenido. Bruno dobla a Bender. Chiste bilingüe. No lo he pillado, ¿eh? No soy experto, pero patentes como el sistema Nemesis me parecen una vergonia, dice André. No, no, claro. Pero esto, muchas de las patentes del mundo, si sabéis de patentes, son tonterías o cosas que de manera común se hacen. Por eso os he puesto el ejemplo de lo de las gachas. Pero ¿qué les había ocurrido patentar? Ahora lo. Y, escucha, y nombres. Nombres de marcas que son el apellido del que la creó. El tío vende la marca. El tío se va. Oye, que la empresa tiene mi nombre. Todo lo que hagas a partir de ahora no puede llevar tu nombre. Como marca. ¿Vale? Eso también ocurre. Y es mi nombre. De hecho, aquí hay otro chaval que ha intentado hacer. Y el tío le paró y luego tuvo que buscar abogado y le dijeron a los abogados: no, esto es como la Coca-Cola y la Pepsi y 10.000 refrescos de cola que hay. Tú no puedes hacer la misma mezcla ni la misma fórmula. Pero sí puedes hacer otra que venga en otro formato. Y en lugar de en botecitos, este la venden en bolsas. Abres la bolsa, la echas y tiras. Y pudo salir adelante. Y es lo mismo. Se venden assets de animaciones, dice Methodologic. Coño, Speedy está por aquí. Buenos días. Ya, Speedy es calité, ¿eh? Ya sabéis el dicho, gachas de bote, pues eso, morenote. Lo de patentar cosas que no son tuyas siempre ha sido una moda. Que se lo digan a Edison. ¿Eh? ¿Edison? Dixon. Geniales impresoras. Sobre patentes, el famoso caso del Tipex. La caja de cartón de la pizza. Fíjate que es una tontería, machinet, pero eso es a lo que me refiero, ¿eh?
Edison era un iluminado, ¿eh? Ese tío era la bombilla. En fin. Bueno, de hecho dicen que alguien antes, no sé si lo decís por eso, alguien antes había hecho, ¿era Edison con la bombilla? Otro de estos que tenemos asimilado, ¿qué tal? Había alguien antes que había hecho el mismo descubrimiento un tiempo antes, pero el acreditado es, creo que es Edison con la bombilla, ¿eh? Os dejo un momento que el currículum me reclama. Un beso, Methodologic, Speedy, gracias por pasarte. Bueno, vamos a ir dando un poquito. Los minijuegos en las pantallas de carga. Esto ya lo comentamos una vez por otro juego, ¿eh? La patente 5.718, no, 5.718.632 de Namco. Es decir, que tiene todas estas antes. Es otro buen ejemplo de cosas que teníamos aceptadas y no sabíamos que las empresas habían patentado. La compañía quiso blindar a mediados de los 90 su idea de minijuegos jugables auxiliares para mantener entretenidos a los jugadores mientras esperaba que se cargue el juego. ¿Os acordáis, por ejemplo? Creo que era el Ridge Racer y en el Tekken, haciendo no sé qué, también salía. O era al revés, ya no me acuerdo. Aunque el efecto de patente otorgada por la Oficina de Estados Unidos finalmente expiró en el 2015. Vale, aquí habla, por ejemplo, ya, muchos críticos señalaron en su día que el concepto existía con antelación, lo que estaba diciendo. Cuando en 1988 los juegos de Commodore llegaron a permitir cargar rápidamente un clon del Space Invaders para jugar mientras se esperaba que el juego principal cargara. Aún así, existían formas de eludir la patente, como FIFA, dejándonos entrenar antes de los partidos mientras el juego se cargaba de fondo. Pero existía antes, pero no se había patentado, que es lo que se estaba diciendo. ¿Ves? Por eso se lo decía a Mangouras. La rueda de diálogo, ¿vale? La saga Mass Effect, o por ejemplo, también algo parecido, pero no era una rueda. También se usaba en Hadden Empire, en KOTOR, pero bueno, ¿vale? El BioWare solicitó en el 2006 la patente de la rueda de diálogo para seleccionar respuestas y fue aprobada años después. Una interfaz gráfica para el diálogo interactivo y, ¿os acordáis cuando os hablé de Shadow Hearts y la rueda del destino? No es lo mismo, porque no es de diálogo. Pero si es una rueda en la cual decides qué hacer. Vale, a ver. Tira para atrás. A ver si podemos ver un combate. Para que entendáis a lo que me refiero. Mira. Mira, esa es. ¿Ves? Tú tienes una rueda en la cual tienes que combinar y decidir si. Claro, es una habilidad y es una rueda. No es lo mismo, pero en el fondo es. La rueda lo que te lleva a la acción. Que también incluso si es un sistema parecido al de los juegos de golf, pero. Bueno, y de hecho, ¿qué juego? Bueno, el Bayonetta. Bayonetta este que jugamos el otro día, el Origins, tiene la rueda esta de habilidad para activar la magia, que también es algo parecido a eso. La doble realidad. Jugando de Medium te pones en la piel de manera mayor crucial. Este Tito Blur tienes que vas controlando al personaje bajo dos perspectivas diferentes, con una pantalla dividida por la mitad. Te muestra tanto el mundo real como lo espiritual, ambos ejecutándose a la vez. Google presenta esta característica de doble realidad como una mecánica nunca vista antes y oficialmente patentada, y resulta que así fue en 2016. La característica clave es la forma de jugar el videojuego para un jugador controlando simultáneamente varios avatares de personajes colocados en varias redes virtuales de universos alternativos. No, aquí no lo voy a quitar y no quiero. ¿Cómo se llamaba? Hay un juego en Nintendo DS. ¿Cómo se llamaba? Que es parecido a Guacamele, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que el protagonista es un tío que tienes que controlarlo en dos realidades. Ahora no me acuerdo cómo se llama, maldita sea. Era Zack. ¿Cómo se llamaba este juego? No me acuerdo cómo se llama. Zack Zero, no, Zack Zero no es, ¿verdad? No, Zack Zero no es. Este es de. No. Zack Zero no es. Hay un juego en Nintendo DS que lo vas controlando pero es en 2D, no es en 3D. Luego, por ejemplo, tienes Zelda Ocarina. A Link to the Past, que no es a la vez, que cambia una realidad con otra. Tienes, por ejemplo, en 3D, tienes Soul Reaver, está el de Legacy of Kain, que no sé ahora el nombre, Soul. ¿Cómo se llama? Soul River, perdón, Soul River, que también tiene, pero no es a la vez. Y luego tienes, por ejemplo, la Bayonetta que vimos el otro día, que controlas dos personajes, pero. Y ya digo yo que hay algún juego que me suena que es así y tal, pero bueno. Mira, fijaros, el sistema de cordura en otro juego que comentamos mucho, Eternal Darkness, el medidor decente según ciertos sucesos del juego, que lo tienes aquí, y que luego algo parecido, pero no igual, usó Illbleed, ¿vale? De Sega Dreamcast, parecido, pero no igual, por ejemplo.
El sistema de marcar. Apex Legends fue muy elogiado en su día por el sistema de ping para comunicar fácilmente a los compañeros de diferentes situaciones sin tener que hablar o emplear otros mecanismos. Solo se puede marcar puntos de interés, sino que puede diferenciar la marca para indicar ubicación del enemigo. Es decir, es una especie de como en el ejército cuando los veis que hacen así por señas, pero tú dejas una marca para que otro lo encuentre, por ejemplo. Y me parece muy curioso. Me parece muy curioso esto. Vale, tengo ahora... voy a leeros un poquito, y de esto viene otra cosa que quiero comentaros, que hablábamos ayer, que yo no pillé que lo comentasteis en la comunidad, ¿eh? Hay alguien de Edison, son unas cuantas veces, dice Beta García. Ah, por eso mismo, vale. Graham Bell, el teléfono, creo que recordar. Es que no sé si es Graham Bell con el teléfono o Edison con la bombilla, que me suena que es Edison con la bombilla, que alguien ya lo había hecho antes, ¿eh? Edison inventó el gitaneo con las patentes. Ah, vale. Ahora lo he entendido. Submarino, dicen en Cartagena, sí, el primer submarino, pero no es claro, no sé. Bueno, y el autogiro con el helicóptero, ¿no? El primer submarino de la historia, verás. De 1886, ¿eh? Armada Española. De hecho, había una reproducción por ahí, ¿eh? No sé si esta será el Ictíneo 1 y el Ictíneo 2, ¿eh? De madera. No creo que pudiesen bajar a la fosa de la Mariana, pero oye, pues ahí lo tienes. El helicóptero de Juan de la Cierva, que era el autogiro. ¿Vale? Fijaros. Que sí, que el helicóptero lo que hizo fue mejorarlo, lo que tú quieras, pero... Edison, un tío turbio brillante, sí, pero no era capaz de entender la corriente alterna. Hizo una guerra personal contra Tesla, que sí la entendía, ¿eh? ¿Te la estás jugando? Le decía. ¿Te la estás jugando, Edison? Pero el murciano ese hizo un submarino que se hundía. Monturiol hizo yo uno... Bueno, pero empezaron el diseño, el de Monturiol. A ver. Submarino de Monturiol. ¿Es el que es el mismo, no? Claro, el mismo, el que yo he dicho. Que yo pensaba que decías este. Y esto hay una reproducción no sé dónde, que esto ya lo hemos hablado, ¿eh? ¿Nunca te has preguntado a qué llamó probabilidad el que inventó el teléfono? Entiendo que... Sí, sí, no, esto, eso también sale en todos los... ¿A dónde se hizo la primera llamada telefónica? Esto sale en muchos sitios, ¿eh? Que fue como dice la primera telefónica de historia, se hizo entre dos habitaciones contiguas, el Boston... O sea, la primera llamada que haces es contigua. Misma, ¿eh? Buenas, ¿está el doctor? Sí, está en la habitación contigua. ¿Conmigo? Si he llegado ahora mismo. Es algo así. Por eso era sub, porque se hundía, ¿eh? Pero es que el suyo solo iba para abajo. Claro, eso era un problema, sobre todo para los que iban dentro, ¿eh? De redes, por ejemplo, Velocity 2X controla dos planos a la vez. Hay un juego Beta García de Nintendo DS de plataformas en 2D que llevas a un tío en dos planos a la vez. Ponía, por ejemplo, Velocity 2X, que lo dieron en el Plus. Por ejemplo. Yo sé que Velocity 2X. Lo único que pasa es que a lo mejor es en concreto Velocity. No, la hago aquí. Alejandro, ¿qué hace? Este juego. Pues así hay uno en Nintendo DS que cambias de realidad, ¿eh? Las 12 y 10, hombre, estoy aquí al lado, ¿eh? No lo mismo, pero recuerdo que el reboot aquel que tuvo a Loading de Dark tenía fondos renderizados dos veces, uno con todo iluminado y otro con todo oscuro, para que cuando los EG3D pasaran su interna... Bueno, pero eso no cuenta, ¿vale? Eso es un efecto, pero no son dos realidades, ¿vale? Las patentes son un negocio para que consiga y un desastre para la humanidad. De 1886, el submarino más caro del mundo. ¿Qué fue antes? ¿El helicóptero o la helicóptera? ¿Eh? Helicóptera, que suena a enfermedad chunga, ¿eh? El Ictíneo 2, eso está en Barcelona, en el puerto. Eso es lo que me suena a mí, que lo comentasteis un día, que se podía ver. Pero el Velocity en la fase de nave, no cuando vas a pie. Vale. Yo es que sé que lo dieron en el Plus. De hecho, yo lo tengo, pero nunca he jugado. Entonces no lo sé. Yo este juego no lo he jugado. Siempre me pareció una Samur Zero el diseño, tío. Más chunga. Pero ¿no suena a nadie el juego de Game Boy que os digo? A ver. Juego en
Creo que era español. Me suena que era español, tío. Oh, ¿cómo se llamaba? De Carlos Abril. ¿Era este? ¿Era el de Carlos Abril? Estoy, a lo mejor me estoy oliendo. No lo sé. Da igual, que me estoy quedando atrapado y no quiero, ¿eh? Hostias, me gusta Velocity aunque no lo haya terminado. Suena a canción de reggaetón. Me gusta Velocity aunque no lo haya terminado. Antes que te coja, me la he mamado. Como diría filosofía, como diría la filósofa Abril, cerral. Hostia. Así pasa, que habéis echado a la pobre Africats, se ha ido para no volver, ¿eh?